Radio Palermo 94.7. En la ciudad de Buenos Aires y estábamos escuchando Martes de esta fabulosa banda que está acá en el estudio, La Cara de los Últimos. Chicos, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a los estudios de Radio Palermo. Hola, buenas tardes, gracias por invitarnos. No hay ningún problema, pueden venir las veces que quieran, a nosotros nos gusta que vengan, que toquen su música, que toquen vivo, que pasen los discos, estamos para eso. ¿Cómo están, chicos? Bien, bien. Tomo la palabra. Sí, 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 vengan. Lo decís ahora, pero yo el pasado que vine, no sé si no puedo entrar. Sí, sí, seguro. Sí, bueno, y encima viste que estamos saliendo por YouTube y YouTube te guarda todo, entonces ya es como que queda el archivo, no puedo hacer nada contra eso. Ya está dejando por escrito. Claro, es lo mismo, es lo mismo. Les recordamos a la audiencia que nos pueden ver por YouTube buscando Radio Palermo Multimedia y seleccionan el canal RPLM 94.7 en vivo. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? ¿Tranquilos? ¿Semana Santa? ¿Disfrutaron? Sí, mucho encierro. ¿Mucho encierro? Sí, para nosotros sí, porque estamos por grabar un disco. Sí. Fecha y porque tenía un problema, pero en realidad fue una Semana Santa
sido mucho laburo de banda. Ah, y vinimos a hoy acá, o sea, imagínate que salimos para venir acá y volvemos a cerrar el toque. Claro. Es como el recreo. Somos igual todos del oeste, por lo menos la gran mayoría, así que... ¿De dónde somos? Yo soy de Castelar. Claro, nos hubiésemos puesto de acuerdo y veníamos todos juntos. Un micro sin techo, podríamos saber. Claro, sí. Para llover. Así que imagínate, Castelar, Padua, por allá San Justo, ¿viste? Ah, mira, bien, está también cerca. El único descolgado es él, por eso no le damos bola. No sabe, está la gita. Más allá de Octavio tiene como tu cara. Sí. Así que bueno, están trabajando en su nuevo disco. ¿Qué quieren contar un poco de eso, del nuevo disco? ¿Qué sorpresa? ¿Por dónde van? Es un disco que va a ser totalmente distinto a lo que estamos escuchando. Sí. Como primera parte, el concepto del misterio del disco es muy distinto. Sí. Nos está produciendo un gran músico y productor que es Gerardo Fares. Sí. Que tocó con un montón de bandas como Tremor, como Noble, como Don Bionica, es un sintetista maravilloso. Y ahora tenemos la suerte que nos está haciendo una producción artística. Va a ser grabado a otro nivel de audio también, seguramente. Va a haber como se dice, un hardware más copado. Claro. Un estudio mejor. Y también los temas son muy distintos y artísticamente es un disco superior. Lo amamos ya desde el comienzo, desde que lo están elaborando. Ya desde el año pasado, desde el principio del año pasado, estamos preproduciendo este disco y ahora hacemos la segunda etapa, que es con el productor. ¿Cómo llegaron a este productor? ¿Tenés tiempo? Algo tenemos, así que... Sí. Bueno, Vanina, acá que está a mi derecha, le digo para los que no nos están viendo por la tele. Es raro esto de decir, sí, ensayo con cámaras. Me encanta. Me siento Susana. Ay, a mí no. Vanina, que es contrabajista, sí. Tocó, la convocaron para tocar con el otro yo en algunos conciertos que hacían acústicos. Sí. ¿Cómo se llama? Palermo Cruz. Entonces, Gerardo Fares es el arreglador de sí. Para esos conciertos. No, y bueno, después grabamos el disco solista de Gerard, ahora estamos en proceso también, salió el disco de él y estamos haciendo nuestro disco, mientras procesamos la pre de nuestro disco de La Cara de los Últimos, sí. Y así la música todo el tiempo. Y la música te va llevando, igual me encanta el detalle de una noche de borrachera, propusimos algo pero y te salió, pero pasa verdad, ahí. Yo bajé a tocar y el tipo lo estaba encarando, yo dije, lo cago a trompadas, no, le está diciendo algo lindo. Viste que es cuando te animás, en realidad. Yo le dije que me había parecido maravilloso lo que había hecho en vivo. Sí. Y le dije un día nosotros tenemos que trabajar juntos. Y ahora estamos tomando juntos. ¿Está bien o está mal? Está bárbaro. Que yo lo traigo acá con nada más. Juana. No, te digo. No, para mí, esa, ¿cómo se llama? Esa rosca de papa que está afuera es mucho más valioso que cualquier. Malbeco, no sé qué es. No, la abrió, yo me seguí la factura y dije, no, gracias, cuando vi la Colombia vaya. Y no, por no, ahora vamos a llamar. Porque es muy serio, claro, yo no quiero como que la me inhibió, viste, la abrió como viendo el secreto de Coca-Cola, viste, dije, bueno,
pero vos sabés lo que es tenerlo todos los sábados así persiguiéndolo. En realidad es como que siempre hacemos lo mismo, los tenemos a prueba. Si tocan bien al aire, comen. Sí, no, no, sí, va por ahí. No ves. Claro. Es como el incentivo. ¿Vieron lo que hay para después? Bueno. Ya que estamos hablando de tocar, me gustaría escucharlos un poco en vivo, si, si ya están preparados. Sí, bueno, el pedazo de roja es joyo. Claro. Bueno, lo que vamos a hacer es del disco este Júpiter que estaba sonando antes. Sí. Y vamos a hacer como una versión, porque son discos muy sónicos y eléctricos. Entonces dijimos, para previa Pascua, la pre-Pascua, claro, vamos a hacer un tema más, más acústico. Maravilloso. ¿Con qué van a ir, chicos? El tema se llama Al Revés. Al revés, no lo ves y estás al revés. ¿Para qué? ¿Para qué? Para no caer liviano. Pero te quiero, porque ahora estoy tanto de miedo. Claro, este sol. Al revés, no lo ves, estás al revés. ¿Para qué? ¿Para qué? Para morir en tus brazos y dar mis vueltas y sentir el temor se aleja el valor. Me acerco a la voz, calle hacia atrás, esperando que nos salve, correr sin parar. Correr, correr. Peruano, algo, ¿viste? Sí, lo que pasa es mayor. Está bien, él es un rockstar, está bien, ¿qué va a hacer? Es así. Vanina, ¿tocas con trabajo? Sí. ¿Y esto lo implementas en la banda también? No, no usamos el con trabajo, ¿no? Porque siempre fue más bien rockero, ¿viste? Más de otra búsqueda que quizá el con trabajo. No, ya con un, digamos, con un bajo. Claro, bajo no, con un bajo eléctrico. Mira vos. No, te preguntaba porque hay bandas que últimamente suelen poner con trabajos. Claro, igual yo lo estoy viendo más en otras cosas, por ejemplo, musicales, pero ver temas de rock que de golpe pelan un contrabajo y empiezan a tocar y le da otra cosa. Entonces, me generó la curiosidad de saber si estabas implementando el instrumento o no. No, hasta ahora no surgió. Quizá algún día, viste. Sí, hasta ahora por ahí también porque usamos el bajo con pedales, ¿viste? Entonces, claro, es otra necesidad. Sí, algún día sí, hace falta. Ahí. Y es como va surgiendo, ¿viste? Claro, como va llevando. Sí, capaz que este es re distinto y el próximo ya es así y tocamos con trabajo. Claro. Igual es que las bandas eléctricas están como empezando a amigarse con los acústicos y suelen hacer alguno que otro. Ese es un recurso para tocar también en otros lugares. Sí. O sea, amplíes el espectro de fechas. Claro. Si vos no tocas acústico, no solamente de fecha, sino de público. Sí, también. Sí. Personal, sí. Vale. Yo, por ejemplo, a mí me pasó con... Hay una banda que se llama Zoe, que es mexicana, que es muy eléctrica, muy parecida al Babasónico de acá. Pero yo la conocí gracias al... No me hagas señas, Machi, porque sí es parecida. Sí es parecida, no me jodas. Quedate en el... Sí, o sea, por favor, tío, nos vamos. ¿Qué
Tírale con la cámara, tírale con la cámara. No, pero me pasó de conocerlo más del lado acústico, que si habían hecho un acústico y después ir conociendo el otro lado, que capaz que si lo escuchaba directamente como eran ellos, no lo conocía. Por eso digo que también el acústico no solamente te abre fechas, sino que también te abre otro público, que después terminan, por lo menos mi visión. Sí, Pearl Jam, Soda Stereo, tienen grandes discos acústicos. Sí. Y, qué sé yo, el acústico Espineta, que no fue tan popular, pero hay discos de Maná, me parece que... La verdad es que Urbana es acústica. Sí. Pero me refiero que hay acústicos que fueron como clave para mi carrera, si estos artistas. Sí. Está bueno. A nosotros, aparte, nos gusta. Gusta la historia, si curtimos la canción, somos chabones de canción, no estamos acá. Me gusta la música. ¿Sí? ¿Quién compone? Componemos nosotros dos. ¿De dos? Y después la banda, es que después se adapta a la banda, o sea, se hace como una pista, una maqueta, una grabación. Claro. Y después pues, lo demás se introduce. El grupo es bárbaro, lo digo porque están ellos, pero el grupo es bárbaro. Pero... No es como nuestro grupo que nos vivimos peleando, etcétera. Lo que pasa es que ustedes son de lugares muy como lejos. Chabón de San Justo no tiene nada que ver con vos. Son de la estrella, como que cuando termina este programa de radio, ustedes no se saludan más. Es que pasa eso. Claro, yo voy y me subo al auto y los dejo. Y los saludo. Absolutamente. Es lo que tengo que hacer. Sí. Que no molesten la semana porque va. Claro. Que al grupo de WhatsApp lo silencié vos. Estoy seguro. Todas las noches. Sí. Total. ¿Están encerrados haciendo el disco principalmente? ¿Fechas o algo por ahora? El 7 de abril. ¿7 de abril? Es el jueves de esta semana, no, el otro. En Sengueno de Rotten. Sí. Un K 150. Sí. Con Parera. Con Parius. Una banda amiga, ¿no? Sí. Un instrumento maravilloso. La banda va a hacer una fecha que va a estar. No vamos a salir vivos. Bueno, es una buena semana para hablar de explosiones, pero bueno, sí. Tocamos con Parius el 7 de abril, jueves 7 de abril, en el Rota. Para toda la gente. ¿Entrada gratis? Sí, entrada gratis. Ah, entrada gratis. Entrada gratis. Mira, estamos cerca que tenemos entrada gratis. A los que vayan y digan, esto recién empieza, le regalamos un disco. Mira, es algo que lo estoy declarando en este momento. Jueves 7, para yo ya me lo entregué a la hoja de ruta. Esto no se empieza. Claro. Jueves 7, Juncal 150, dijimos, ¿no? Juncal 150. Y yo vengo a menos al metro de la plaza. Claro, pero vos lo sabés, pero estamos en Palermo. Ah, tenés razón. Hay mucha gente que de Palermo. Es que ella se siente del oeste. Hay 3.000 personas escuchando de Palermo. A mí me pasa también. Cuando te subís un remis y te va a llevar a tu casa. Claro. No crees. Sí, uno cree que la gente sabe. Chicos, vamos con otro tema del CD. Y ahora volvemos a hacer un reto más. Charlie, por favor, vamos con Principio de la Cara de los Últimos. Principio de la cara de los últimos.
En Radio Palermo, en esto recién empieza. Romy, ¿recordamos la fecha de los chicos? Sí, sí, sería el jueves 7 de abril. Esto es en Old Rotten, es Juncal 150, Ituzaingó. Estábamos hablando de pasitos de la plaza de Ituzaingó, así que bueno, también es a pasitos de la estación. Así que es fácil, muy, muy, muy fácil llegar y gratis a partir de las 21. 22:15. Siempre hay que ir una hora. Sí. ¿Cómo arreglando la situación en un segundo? Machi, vos que estabas peleando el... Vení, vení para acá, vení para acá. Quiero que participes un poco. Vení, vení. Te presento con los chicos de la cara. Los ¿cómo andas? Machi, buenas tardes. Machi, el mayor Firo. Machi Pérez. Machi Pérez. Te batí a hacer un par de preguntas, pero... Déjenme hacer una pregunta. Una pregunta. Si tuvieran que cambiar el estilo para un solo disco, tratando de cambiar por completo, ¿sí? Trayendo artistas invitados, quizás muertos o no, ¿por qué lado irían? Son cuatro preguntas en una, o me parece. ¿Qué es el disco ideal cambiando el estilo? Cambiando el estilo y invitar artistas. Claro. Bien. Y resucitarlos. Si son cuatro estilos, sería, por ejemplo, reggae. Yo traería a Marley, a Black Uhuru, a Luca, y dame uno más. Luca haciendo reggae, ¿qué? Y Luca. Y Luca sí, a ver. Sí, claro que sí. Queda descalificado. Y bueno, y lo traemos al, ¿cómo se llama? Yo traería a Richard. Aquí Richard, ¿qué es el eso vos, Vanina, ¿cómo armarías tu guardación? No, de rap no, de dub. No, puede ser reggae, dub. Pero de estilo tenemos que cambiar. Y dub estaría bien. Resucitar un par de muertos. De dub. No, de muertos no, yo no hablaba. O algunos vivos, a ver. Sí, me traería músicos de Massive Attack, me traería Porti, mucha mezcla de gente viva. Quizá el puerto tendría que pensar, porque me agarra muy así. Claro, no volás. Pero sí, eso estaría bueno. De hecho, ¿ah, vos, Mario? Yo diría algo como los Beach Boys. Beach Boys. Ay, me mató. Bien. Sí, sí, sí. ¿Con algún difunto o con gente viva? Con las difuntas correas. Me tengo así sonando en la cabeza un tema de los Beach Boys. Y bueno, como la pregunta salió así, surgió así de la nada. Bueno, me respondió también, surgió así. Claro, es así. Y haría Good Vibrations 20 veces en un disco. Claro, ¿Nico por allá? Yo diría una banda de New Metal. New Metal, sí. Damos vuelta a todos. Sí, sí, qué bueno. Por ejemplo, ¿a quién trae? Y aquí somos. Acá vamos a ver de Pantera. Sí. Y el violeta, ya que está muerto. Claro, que está vivo. Y que canta Lea también. Claro, claro. Y a Lemmy. ¿Y
que venga Axel. Todo lo gordo, que sea una banda de gordo, porque son largos. Sería bueno. Los Deftones. Chino Moreno, no, el guitarrista. Él mató a un policía. Saludos a los chicos. Más adelante también, vamos. Chicos, muchísimas gracias por venir. A ustedes por venir. El tiempo de Radio Vuela. Es increíble. Es una radio hermosa, che. Ustedes lo tienen que decir en algún momento. Por el país, un papel. Sí, sí, sí. Por eso quiero el desayuno es de 7 a 10. Gracias. Sí. Lástima que, bueno, el check-out es ahora. En unos minutos. Sí. El baño es compartido, sí. Es compartido porque, viste, es un hostel de Palermo, ¿no? Es... Para cerrar quiero escuchar un tema, pero antes quiero recordar la fecha, este jueves, Romy, por favor. Jueves 7 de abril, entonces quedamos que a las 22.15, vayan igual una hora antes, a All Rotten, esto es en Juncal 150 en Ituzaingó. Tienen un montón de redes sociales, ¿qué te pasa? Dale, habla. La última pregunta más, el productor que la haga. ¿Cómo hacemos un buen caramelo y que no se me queme? Con mucho amor. Vamos, Mario. Bueno, redes sociales para encontrar a los chicos de La Cara de los Últimos. Tienen Twitter, es @LCDLU, que sería La Cara de los Últimos. El Facebook, que es www.facebook.com/lacaradelos.últimos. También tienen la fanpage, ¿querés decirlo? Sí, si no, mira, te lo resumo para ganarte el IMES. Y si pones La Cara de los Últimos, que es un nombre muy común, entonces puedes hacer las redes sociales. Cara, y estamos en todos lados. Inclusive tienen SoundCloud. Y tienen Bandcamp, Instagram, Instagram, SoundCloud, todo, YouTube, hay muchos videos muy lindos en nuestro canal de YouTube. Así, eso también, hay que valorar eso, que tenemos un disco y un simple y tenemos más video que... Lo pueden buscar a los chicos como La Cara de los Últimos en todas las redes sociales y pueden disfrutar de su música y su arte en general. Chicos, muchas gracias por venir y quiero que cierren este bloque con una canción. Dale. La canción se llama Soledad. Ahí está la canción. Sí, 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 sí. Va. Si alguna vez, si alguna vez tuvieras que decir, podemos ser eternos, si el tiempo, si el tiempo que es nuestro dijera que no, podemos andar. Si alguna vez, si alguna vez quieres que sí, podemos ser eternos. Si el tiempo, si el tiempo que es nuestro dijera que no, podemos, podemos andar.
Suspires de alivio todavía. Queda mucho programa por delante. Esto recién empieza. RPL. Para seguir en...